la solución a las pensiones, al sistema de pensiones, a si hay que cambiar de sistema, si realmente se conseguirán unas pensiones dignas. Os hemos preguntado si la solución la tienen en la izquierda o en la derecha, teniendo en cuenta que ha entrado en plena precampaña electoral y cada partido está proponiendo algunas medidas. Saludo a una persona que nos puede dar su punto de vista y es interesante porque es alguien que ha estudiado y ha escrito sobre este tema. Ella es Miren Etxezarreta, es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y la London School of Economics. Miren, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Estamos preguntando si la varita mágica la tienen en la izquierda o en la derecha. ¿Tú qué crees? ¿De dónde va a venir la solución, Miren? Yo no creo que nadie tiene una varita mágica. Yo pienso que la varita mágica consiste en la población que esté firmemente decidida a que el derecho a las pensiones se mantenga y se amplíe. Y entonces no hay varitas mágicas, hay esfuerzo de las poblaciones, como se ha hecho hasta ahora. Nunca se han tenido derechos sin haber hecho una fuerte lucha por conseguir esos derechos. Y ahora hay que hacerla para mantenerlos y mejorarlos. Y esto no es ninguna varita mágica, es la población la que tiene que tener conciencia de lo que se está jugando en ello y disponerse a luchar como ha luchado siempre para conseguir lo que es de justicia que se le otorgue. Tú has dicho muchas cosas, has escrito incluso acerca de este problema, porque bueno, pues el problema está ahí y los problemas son varios, ¿no? Las soluciones, vete a saber cuáles pueden ser. Nosotros lo que haremos es ver algunas de ellas, pero has dicho cosas como la que vamos a ver ahora en un titular. Miren Etxezarreta dice lo siguiente: nos quieren hacer creer que no se pueden salvar las pensiones públicas. Miren, entiendo que entonces este mensaje es una falacia y yo te pregunto, ¿con qué objetivo nos quieren hacer creer esto? Que no se pueden salvar las pensiones públicas. Fundamentalmente con un objetivo. En este momento los foros de opinión y los foros de ciertas decisiones políticas, no todos, están empeñados en que se vea que existe el problema de las pensiones. Y el problema de las pensiones no es un problema ni mayor ni menor que cualquier otro problema de financiación pública. Y por lo tanto no hay por qué singularizar el problema de las pensiones como se está haciendo. Y una de las cosas interesantes, si tuviéramos más tiempo, sería preguntarnos por qué se singulariza el tema de las pensiones en cuanto a gasto público cuando hay tantísimos otros aspectos del gasto público que no se singularizan, que no se tienen por qué singularizar. Si hay gastos que la colectividad financia a través de los impuestos, ¿por qué no puede financiar los gastos de pensiones de la misma manera? Las pensiones ya se financian ahora a través de impuestos, porque las cotizaciones de los trabajadores son impuestos. Pero si no llega con ese tipo de impuestos que solo pagan los trabajadores y no se nos tiene que olvidar eso, entonces hay que tener en cuenta que se tendrán que financiar lo mismo que se financian todos los demás gastos públicos. Cómo se financian las carreteras, cómo se financian los entes financieros cuando hay que resolverlos, cómo se financia el ejército, cómo se financia la Casa Real, cómo se financia el aparato judicial. Todos ellos se financian con el recurso a un fondo común, que es el hecho por las pensiones, por los impuestos. Y entonces tendrían que explicarnos con mucha más razón por qué separan las pensiones de todos los demás gastos públicos. Este sería uno de los puntos. Y segundo, habría que preguntarse a quién beneficia esa separación de gastos de las pensiones de todos los demás gastos. Y creo que se puede anticipar y decir con bastante claridad que los grandes beneficiarios de separar las pensiones públicas de todos los demás gastos es todo un proceso que conduce a mejorar y aumentar las pensiones privadas en manos de los bancos. Es decir, que los que se benefician de toda esta llamada crisis, que no lo están, son los entes financieros. Y por lo tanto, habría que seguir un poco ese camino antes de hablar de la crisis de las pensiones, que no es una crisis real, que es una crisis construida socialmente. Hablemos de recaudación, hablas de impuestos para financiar esos gastos sociales y también para incluso la idea para financiar las pensiones. Vamos a hablar de fiscalidad, porque tú incides en la importancia de hacer una reforma fiscal a fondo, integral. Lo has adelantado. Creo que hablabas de, sobre todo, se cobran impuestos o se sacan impuestos a las rentas del trabajo. Pero habría que hacerlo de otra manera, Miren.
Por supuesto que habría que hacerlo de otra manera. En este momento los impuestos en el Estado español, más del 75% lo pagan los trabajadores y los consumidores. Los trabajadores con el IRPF y los consumidores con el IVA. Mientras que los beneficios del capital no llegan a pagar el 20% de los impuestos. Entonces, lo que yo me planteo es decir, hagamos una reforma fiscal integral que sin ninguna duda cambiará la proporción que pagan cada una de esas partes y entonces habrá posibilidades de financiar cosas que ahora nos dicen que no. Entonces, una reforma de pensiones requiere una reforma fiscal integral. Pero aparte de eso, y este sería el elemento que acabo de señalar, sería el clave, hay el otro elemento, que es decir, ¿cómo se financian los otros gastos públicos? Y si los otros gastos públicos se financian a través de los impuestos generales, ¿por qué no incluir las pensiones si hace falta, además de las cotizaciones, con esos otros gastos generales? La crisis de las pensiones es una crisis construida artificialmente. No hay más crisis de pensiones que en otras cosas, porque de esa manera la gente se asusta, empieza a hacer pensiones privadas y esas pensiones privadas benefician a los entes financieros. Quiero decir también, muy brevemente, que las pensiones privadas son un desastre económico. No resuelven el problema de las pensiones ni a los que las tengan. En primer lugar, porque son muy arriesgadas. Las pensiones privadas se cotizan en bolsa, lo cual se invierten en bolsa y cotizan en bolsa. Por lo tanto, pierden dinero si la bolsa baja, cosa que sucede muy a menudo. Segundo, las pensiones privadas que nos dicen que darán un beneficio que se acumula no es tal. Los beneficios que están dando en los últimos 10 años son verdaderamente ridículos, muy debajo del importe de la inflación. Y en tercer lugar, son enormemente caras, porque los bancos nos compran 1,5% por el importe del dinero nuestro que gestionan para la pensión. Un 1,5% durante 30 años, que es lo que habitualmente tiene una pensión, como mínimo, supone un importe muy importante del dinero de la pensión que se va en pagar comisiones. Todos esos elementos juntos hacen que las pensiones privadas no sean ni remotamente una solución al problema de las pensiones públicas, que además se puede resolver de otras maneras. Como última pregunta, miren, porque sé que apremian y están esperando tu presencia en el acto, pero rápidamente, y en ese panorama, ¿hasta qué punto ha influido o influye en el debate las movilizaciones en la calle? Me refiero a esos pensionistas, a esas pensionistas, y yo te diría más, miren, en esas movilizaciones debería acudir más gente joven, porque estamos también hablando del futuro de las pensiones, miren. Muy brevemente, dos cosas. Primera, creo que las movilizaciones en la calle son absolutamente cruciales para mantener y sostener y mejorar nuestros derechos. Como no tenemos tiempo, no puedo abundar en esto, pero que quede claro que las movilizaciones en la calle son absolutamente esenciales. Y en segundo lugar, creo que tenemos que tender a que el tema de las pensiones esté estrechamente vinculado a problemas que afectan a los más jóvenes, como el tema de los salarios, el tema de la precariedad laboral y el tema de la vivienda. Cuando consigamos unir todos estos frentes para lograr los derechos de una vida digna, entonces estaremos todos juntos y tendremos mucha más fuerza. Y esta debería ser la siguiente etapa de los movimientos, tanto de jóvenes, de quienes yo espero que se incorporen a su lucha y a nuestra lucha, como de los mayores, que podemos incorporar la lucha de los jóvenes a nuestra propia lucha. Así lo ha dicho Miren Etxezarreta en directo cuando son las 6:03 de la tarde. Miren, eskerrik asko, gurera etortzagatik. Ondo izan. Eskerrik asko zuberi.